Bueno, los inscriptos fueron 276 patinadores. El día viernes hubo 86, hoy hay 124 y mañana está el resto. La jornada hasta ahora se presenta muy bien. Bueno, estamos muy contentos por toda la situación que estamos viviendo. Fue algo que realmente lo estábamos esperando hace años a todo esto. Y bueno, este año se nos pudo dar. Y hace, a las 7:30 ya se abren las puertas del salón para que las chicas vengan a hacer prueba de pista. Se largó el torneo a las 9 de la mañana. A las 1 de la tarde se hace un receso de 40 a 45 minutos y se vuelve a empezar. Hasta las 9:30, 10 de la noche no se termina. Nosotros ayer estuvimos trabajando nosotros hasta tarde porque tuvimos que volver a preparar todo de nuevo para el día de hoy. Hoy va a pasar exactamente lo mismo, tenemos que terminar, volver a acomodar para que el día de mañana domingo las puertas se abran a las 7:30 en las mismas condiciones que se abren todas las mañanas. Y las instalaciones son cómodas, que eso es lo más importante. Hoy, por ejemplo, tuvimos que alargar la pista porque hoy están las nenas de oficiales y ellos necesitan un espacio más grande para poder patinar. Así que, bueno, a pesar de todo eso, que la pista nos está ocupando bastante lugar, podemos ubicar también la gente. Y los estanques están en la parte del frente, que eso también llama la atención. Realmente muy buenas devoluciones de parte de la presidenta de la asociación, que es lo que cuenta, ¿no es cierto? La verdad que ayer me quedé satisfecha en el sentido de que nosotros somos pioneros de la asociación. Hace 9 años que está la asociación y hace 9 años que nosotros estamos presentes. Es el único club que quedó, ¿no es cierto?, todos estos años. Y bueno, y lamentablemente, antes no es lamentable, pero no se podía hacer por el tema de que la instalación donde estábamos no tenía las medidas suficientes para poder hacer un torneo. Pero bueno, este año lo pudimos lograr. Muy contento, primero y principal agradecer a la escuelita, a los padres, a la Gaby que hizo todo esto. Ayer cuando llegó la presidenta, estábamos con el señor intendente, el secretario de gobierno, y nos dijo, como decía Gaby, que éramos los pioneros de la escuela de las varillas en esto. Así que bueno, por fin se les dio
Esto hace años que estaba Gaby trabajando conjuntamente para que este sonar se pudiera realizar en las varillas. Bueno, lamentablemente antes no podíamos realizarlo porque no teníamos el espacio físico. Por eso tenemos que agradecer también al Zoom de la Dalmacio Vélez Farfield que nos cedió, estamos trabajando acá. Pienso que es un éxito y esperamos, como hoy me hicieron una nota, que quizás tengamos muy pronto quizás un provincial acá en las varillas, que es el anhelo que tenemos todos, aparte de la escuelita como Gaby, como todos los más padres, ¿no es cierto? A todos los papás, que realmente todos los papás nuevos este año fue algo tan rápido, porque este torneo no era para que fuera ahora en esta fecha, iba a ser recién en agosto, y cuando les dije que teníamos que hacer el torneo ahora para esta fecha, solamente faltaban 10 días, y bueno, todos los papás se pusieron la camiseta de la escuela, de las mamás que empezaban hacía 2 días, dijeron lo hacemos, y acá están presentes, están todas trabajando, y eso hay que rescatarlo, porque sin todas esas mamás no pudiéramos hacer lo que estamos haciendo. Thank you.